Claro, cualquiera piensa que solamente venir a jugar fútbol. Poniendo aparte el fútbol es algo de dejar la familia, dejar el país, la comida diferente. Adaptarse a una cultura que para vivir es muy fácil, pero obviamente que depende de la mentalidad de cada quien. Que me he adaptado bien y también he recibido un trato muy bueno de parte del equipo, del staff y de todos los jugadores. Bangkok es la capital de Tailandia y el motor económico no solo de este país, sino de casi todo el sudeste asiático. Con más de 12 millones de habitantes censados, más los turistas que recibe cada año, Bangkok se caracteriza por albergar a personas de diferentes clases, religiones o culturas, y lógicamente, por ser una ciudad de atractivos y continuos contrastes. Quizá debido a esta atracción y a la cultura tan diferente, sumado al deseo de seguir creciendo como jugador de fútbol y como persona, José Mena aceptó la oferta recibida. Por ello se trasladó desde su Costa Rica natal hasta la capital tailandesa. Que me salió la opción de mi agente, que la empresa es Football Consultants. Ellos negociaron acá, me ofrecieron, me enseñaron la oferta y bueno, me decidí a venir y creo que ha sido una muy buena opción. Football is basically, they have a football language. So everyone's on the field, whether you're from Africa, you're from Costa Rica, you're from Spain, you're from anywhere around the world. I think give them time, a couple months to get to know their teammates, get to know the culture. I think he'll be doing well, and so far he has proven that he has been in the team since the new coach has been in. He's been there every matches. After the market they open, now I look at the Spain, I look at African, also and who is the best player to the team, I select him. Not specific for the Latin American, Brazil, any country. To be fair, and he's a good player. So he's solid in the back. Everything come, he tackle everything. So now he's a good player. He's a main player for us now. And I think if he stay with us, we'll be champion, sure. And like, for me personally, he's a nice guy. Like, everything, you know, like he's always smile, always talk to each other, always like, get involved in everything we do, and it's always funny. It's good. Sim, a gente mora no mesmo prédio, no mesmo condomínio, a gente mora junto, então a gente vem junto pra cá, volta junto, estamos todo dia junto. Meu amigo. Actualmente el fútbol tailandés está viviendo tiempos de cambios. Más apoyo económico por parte de los patrocinadores, la incorporación de jugadores extranjeros de calidad y una tendencia a imitar los procedimientos de gestión y de marketing occidentales están impulsando el desarrollo del fútbol en Tailandia. Pero todo el mundo coincide en que todavía quedan aspectos por mejorar para que este deporte adquiera un papel más importante en el país asiático. Then they stop play league for this game, and then they play Saturday, Wednesday, like the game is too close to each other. So we have to work so hard, and like it's not good for the players, because we get injured easily. How can we introduce Thai Premier League in an international way so that
players or people around the world recognize it. I think we're doing pretty well. And most importantly, if you have a higher quality players coming in, that would definitely develop the league itself. Claro, él tiene una visión más allá de lo que es el fútbol en Asia. Él quiere un poco más de lo que es el nivel europeo. Él quiere invertir en la comodidad, en las condiciones que hacen que un futbolista, pueda llegar al máximo nivel y bueno, poco a poco se va llegando a eso que él quiere. The reason this was a policy of the company that to have a corporate social responsibility for the community around our facilities in Pathum Thani and across Thailand. And we decided to have the first few years we started with a football clinic, and it was a pretty success. So we started, so we decided to do it professionally by bringing in German Academy Director. Since then, it's been 6-7 years now. We have found that we have two players from our existing academy back in 2006 now in the first team. So by the looking at it, it's pretty successful, yes. Bueno, este es el, como dicen, el camp donde los jugadores se quedan acá descansando. Arriba están los cuartos. Esta es la zona donde se desayuna, se almuerza antes de los partidos. Igual hay veces que se ven juegos acá antes del partido. Internet, juegos de video. Allá, así que les muestro, están los baños, las duchas. Y arriba está lo que son las habitaciones también. Siempre hay que andar sin zapatos, ¿verdad? No, hay más o menos 6 equipos que son profesionales. Está este, está Brigada Montón, que son con ideas más europeas, que se invierten mucho en lo que es el mundo y luego se va. Están los que se descansa cuando hay doble sesión, cuando hay partidos. Igual si alguien quiere pasar la noche acá, se puede quedar. Es como curioso porque uno acostumbrado a lo que es la iglesia, yo soy católico y bueno, acá que tiene lo que es el Buda, todo eso, que es una religión que obviamente hay que respetar, pero bueno, para uno es algo como más extraño, pero ahí un poco como se va como adaptando a lo que ellos prácticamente hacen diariamente. José decidió dirigir su carrera deportiva hacia el continente asiático para buscar un nuevo horizonte y también una nueva experiencia de vida, aterrizando en la capital tailandesa junto a su esposa. El ambiente es muy activo, hay mucha gente, mucho carro, mucho turista, es diferente que allá. Allá el turista se ve mucho en lo que es las playas, las montañas. Andan 3 personas en una moto, 4 personas y los niños sin casco, o sea, y a la par un policía. Sí, como le decía, es un contraste. Yo lo que más extraño es a mi sobrino, que a veces no puede hablar con el niño. Nos estamos perdiendo de todo, o sea, que va creciendo. Hasta el momento me he dado cuenta que es una cultura muy tranquila, gente muy amable. Así, desde que llegamos nos han tratado muy bien y eso le ayuda a uno para estar tranquilo y sabiendo que en cualquier momento que uno necesite algo, le van a ayudar. Me sorprende mucho la tranquilidad de la gente. Se vive un tráfico exagerado y aún así no se escucha las bocinas. Pero es bonito, es cuestión de acostumbrarse y bueno, disfrutar, obviamente. Empezando
por sus cosas, los templos, que es parte de la religión de ellos, moles, de todo un poco, shopping, playas, montañas y un ambiente que obviamente solo en Asia se vive. De ellos es vivir el día a día, no preocuparse por lo que puede pasar, olvidar lo que han hecho mal, estar siempre felices, y creo que es algo que todo el mundo tiene que tomar en cuenta, dependiendo de la religión, es ser feliz, vivir la vida y bueno, disfrutar. La escasa comunidad latina que vive en Bangkok coincide en señalar a Tailandia como un país muy atractivo y a Bangkok como una ciudad multicultural, bulliciosa y con arraigadas tradiciones religiosas y sociales. Una sonrisa, a pesar de que es muy diferente a nuestra cultura a la de ellos. Siempre tienen una sonrisa, si no les entiendas nada, su idioma. Es muy amable la gente, es muy divertida. El lugar es muy bonito, hay lugares muy bonitos para visitar. La comida es rica también. Un poco picante y dulce, pero muy rico todo. Comer insectos. Digo, tarántula, escorpiones, ya los comimos. Cucaracha. Gusanos, saltamontes, bueno, de todo hemos comido y es lo más extraño, pero está rico. O sea, es comer sin ver y ya. Solo abre la boca. Sí, es un gran respeto que le tienen, y de hecho que prácticamente todos los días acá donde estamos a las 6 de la tarde entonan el himno y todo el mundo tiene que quedarse en forma de firme. Un gran respeto que debemos de adoptar todos para el futuro, que ahora está un poco complicada la cosa en todo lado. Dentro de la enorme variedad de recursos turísticos y atractivos, tanto ocio como culturales que ofrece la ciudad, Bangkok es un destino principal para el llamado turismo sexual. Aunque la prostitución está prohibida legalmente en Tailandia, los propios tailandeses y la policía lo tienen asumido y conviven con ella con total normalidad. Sí, eso es demasiado fuerte para nosotros, pero muy normal para ellos. Muy normal para ellos. El restaurante se ve mucho también. Ya nos acostumbramos, al principio sí era como te asustas. Pero ahorita ya no te acostumbras. Hay calles de los famosos ladyboys, gays, las calles rojas, como llaman aquí, cowboy, todo eso. Pero, bueno, shows de todo tipo. Y es algo que al principio uno viene y uno se asusta. Uno dice, uy, ¿qué es esto? ¿A dónde me vine a meter? Ya después, al tiempo, puedes pasar a la frente, que es como, ya es normal, se va haciendo normal. Pero en realidad sí, es un contraste muy grande, porque las personas tailandesas normales son súper cultas, las mujeres andan vestidas súper tapadas y o sea, es completamente diferente. Hay de todo, sí. Igual están esas cosas, pero el respeto no, creo que no se pierde para lo que es el extranjero, la persona que viene a vivir acá, siempre se mantiene. Debido a los bajos salarios, la falta de oportunidades laborales y la escasa educación sexual, muchas mujeres acaban trabajando en las calles o en los bares de Bangkok. Tailandia se sitúa entre los países del mundo con más tasa de infecciones por VIH al año. La PDA, o Asociación para el Desarrollo de la Población, con varios centros en todo Tailandia, fue pionera desde hace años en implantar y promover un proyecto global de desarrollo de la población. Here is one of the largest in Georgia's countries. We have about 900 staff, full-time staff. We started in last 39 years ago. We do a lot of things. We do with the rural area for income generating project to make the people in rural area better income, better health. So our project, our target group, students, families, factories. I could say that if you ask the people now what it is, they know.
but don't know exactly what it is. Does mosquito bite can carry it, something like that. They still have some misunderstanding, but I could say that a lot, almost all of them, they know about what it is. But the problem is, they don't want to use condom. That's the problem. Yes, in the beginning, and now better. Because we have a 100% condom use. So if you do, if you go to the sex establishment, if you don't want to use condom, she will not give you service. But it was difficult. What we try to do, we try to motivate the people that, okay, if you are a sex worker, it's not long. You can work 3 or 5 years, that's it. So that's why, if you got some money, after you got some money from to be a sex worker, okay, quit, stop it, and do another thing. That's from our center in the rural area. We have 16 centers. And this like for the kid, and this is the textbook to put in the radio station for the DJ. If you have nothing to talk with the people, just read this. Very easy, the short one. Para llevar a cabo estos proyectos, el PDA se financia y contribuye a través de una cadena internacional de restaurantes y de un hotel resort. Son muchos los premios internacionales obtenidos por esta asociación, gracias a su buen hacer con la población más necesitada. This restaurant donated about 1 million baht to association every month. So this restaurant is the main donor agency to PDA. Direct education learning. Let the children know instead of read and read only, because you play game. Dentro de los partidos de pretemporada de equipos europeos, muchos realizan una gira por Asia. José fue seleccionado para el equipo All-Star de Tailandia en el partido contra el Manchester United y así pudo tener la oportunidad de mostrar sus cualidades ante muchos más países e incluso otros continentes. Son dos partidos, viene Manchester United y Chelsea, patrocinado por el presidente de nosotros que es Singa. Es prácticamente amistoso, pero al final del juego se entrega un trofeo que representa los 80 aniversarios, si no me equivoco, de la empresa. And the opportunity for him to be playing Manchester United this coming Saturday would be a great experience for him, and I'm sure people will be jealous of him being in the first team. Claro, es un honor, creo que me han salido bien las cosas y las cosas se ganan, me han dado la oportunidad y bueno, si me toca jugar hay que representar al equipo y a los tailandeses y obviamente que un poco a Costa Rica que uno tiene siempre en el corazón el país y bueno, hacer las cosas bien y ojalá que sea para bien. Finalmente, aunque no lo hizo en el equipo titular, José disfrutó de algunos minutos frente al Manchester United, mostrando su calidad defensiva frente a uno de los equipos más potentes del mundo. Por desgracia para el Manchester, al final del partido, el marcador reflejó un sonrojante 1-0 para el equipo tailandés. Cumplida casi la temporada, José espera que se reconozcan sus esfuerzos en esta liga quizá no tan conocida, pero en crecimiento constante. Este es un escalón más en su trayectoria, la cual le llevó a ser el capitán en la selección sub-20 de su país natal. Después ya a los 15 años me incorporé al Deportivo Saprissa en Costa Rica, que es el equipo más popular allá. Jugué 8 años, después de,
de estar en la selección sub-20, que quedamos cuarto lugar en el Mundial de Egipto. Debuté en Saprissa en el 2010, pude quedar campeón y de ahí tuve opciones de jugar en la selección de Costa Rica, en la selección nacional. Balón que llega, gol. Não tenho nem o que falar, ele joga na seleção do time da Costa Rica, é um grande jogador, tem nos ajudado muito aqui, jogou contra o Manchester agora, jogou bem, é um grande jogador. Todo jogo é uma oportunidade, né? Porque sempre tem alguém olhando, você pode achar que é um jogo amistoso, mas sempre tem alguém olhando, e um jogo dessa altura, com um grande time, é um teste, né? Para ver o que você pode dar, o que você pode apresentar. Uma oportunidade também para você, quem sabe um dia jogar na Europa. Para qualquer pessoa, ponerse na camiseta da seleção é um orgulho, é um reto, é uma meta que uno sempre quer. É muito importante para um jogador representar o país e, bueno, agora esperar uma nova oportunidade e quando chegue, aprovechar. Quedan pocas jornadas de la liga y el partido entre el Bangkok Glass contra el Burinam United es uno de los más importantes de la temporada para el equipo. Necesitan mantener su buena racha en la clasificación y es una muestra increíble del ambiente que se vive en el estadio los días de partido. Wow, the big game today. You know, Burinam is the top of the rank at the moment. They are the top 10 in the Asia. Bangkok Glass is top 10 in the Thai, in the Thai Premier League, so we expect a great game today. A lot of fun. Do you think you'll be able to win today? Yes, that's why I'm here. He's my favorite. Of course, Jose Mena, he's my favorite. He's a great defender. Very strong. He's very strong and fast, I think. I'm BG employee, so we believe that the team is have the good direction to move forward to be a champion in a, maybe not next year, but I think in a few years. Y en el estadio las dos aficiones luchan pacíficamente por ver qué fanaticada es la más ruidosa, acompañando sus cánticos con vistosas coreografías. Ya nos había contado que sí, que era muy bonito, que él se había acoplado un poco bien con la gente y todo, entonces sí esperaba un ambiente así, digamos. Sí, yo estaba hablando con él y dice que sí, van con todo, ¿verdad? Igual que siempre, a ver si lo logran, si ganan. Suena el himno nacional y todo el estadio, puesto en pie, tararea las estrofas. Este será el único momento del partido en el que la ausencia de gritos, cánticos o bocinas permitan escuchar algo nítidamente. El Burinam ha venido decidido a llevarse los 3 puntos y empieza muy fuerte el partido, obligando a José a emplearse a fondo en la defensa, colocando a sus compañeros en todo momento, y es que la organización defensiva es su misión, su gran objetivo. I think he is very strong center back. After he came and played with Subara in the center, make Bangkok Glass have good defense. Yeah.
final del partido, el Bangkok Glass ha conseguido un importante punto en casa frente al líder de la liga. Como cada partido, gane, empate o pierde el equipo, se reúne y muestra su agradecimiento y respeto a su afición y a la fanaticada rival. El juego se puede pelear, discutir como todo el fútbol. Lo que pasa es que acá la gente tiene la costumbre de saludar al otro equipo, a la afición, a las dos aficiones. Una vez más, la cultura y el deporte se unen para dar un bonito espectáculo, del que José es sin duda uno de los protagonistas principales.